La sentencia por las expropiaciones de terrenos para la ampliación del paseo marítimo obliga al ayuntamiento a asumir el pago de 26 millones de euros. Para sufragar las costas de un procedimiento que se remonta al año 2006, el Pleno ha aprobado una modificación presupuestaria de 5,3 millones de euros que permitirá abonar el primer plazo de la deuda. Nos pedían 72 millones de euros. Lo que nos pedían era 72 millones de euros. Se ha quedado en 26. Los servicios básicos que se prestan en la ciudad no se van a ver afectados en absoluto, gracias a la magnífica gestión económica que se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Almería en los últimos años. Tenemos un colchón holgado para poder hacer frente en 6 u 8 años, para poder hacer frente al pago de esta sentencia. La oposición se ha mostrado contraria a esta gestión y ha pedido que no se retraigan fondos de otras partidas también necesarias. En el año 2006 esos propietarios pedían 7 millones y ahora va a haber que vale 30 millones. Claro que también se ha dicho a día atrás, a través de los medios de comunicación, que se ha pedido al juzgado un plan de pagos para hacer frente a ese importante desembolso en varios años. Esperemos que por el bien de la ciudad el juzgado acceda a ese plan de pago. Se ha aclarado o se ha determinado por el ayuntamiento si es posible repetir algún tipo de responsabilidad contra el técnico que realizó el informe. Se han iniciado los trámites para exigir esa responsabilidad y tres, cuanto menos, entiende este grupo, que deberían reclamarse responsabilidades políticas. Es que no hay luces rojas que después de un informe técnico que avala este disparate, que al final lo vamos a pagar todos los almerienses, que esto nos cuesta 150 euros. Pretenden pasarnos al resto de grupos de la oposición la responsabilidad de aprobar una mala gestión de su equipo de gobierno para cambiar el origen de unas partidas presupuestarias con respecto al motivo para el que fueron aprobadas en primera instancia, siendo algunas de estas partidas tan necesarias para la ciudadanía como imprescindibles para las personas que más lo necesitan. En esas partidas modificadas se recogía 1 millón de euros para la subida del sueldo de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio. El alcalde ha asegurado que ese es un compromiso cumplido que se ha visto paralizado por la denuncia del convenio de Almería por parte de la patronal. Decidimos entre todos dos cosas. Primero, irnos a la vía judicial para defender que nuestro modelo de pliego, ese que contemplaba 2 millones más en el presupuesto y que valoraba las mejoras salariales como puntuables de cara a ser adjudicatario del contrato, era legal. Y eso hemos hecho, y ellas lo saben, recurrir judicialmente. Y nos vamos ya a los tribunales para decir que estamos convencidos de que hay que subirle el sueldo a esa señora. Y que la postura del Ayuntamiento de Almería es perfectamente legal, porque si es legal en Córdoba y es legal en Sevilla, lo es también en Almería. Y nos vamos a la vía judicial. Y la segunda es, para que no vengan a decirnos que tenemos continuidad en el servicio y todo eso, sacar un nuevo contrato en el que podamos contemplar mejoras inmediatas. La sesión plenaria también ha contemplado otras modificaciones presupuestarias y reconocimientos extrajudiciales de créditos para el pago de facturas del área de familia y para la iluminación navideña.